¿Qué hiciste con tu bonita voz? ¿Qué hiciste, Fleur? ¿Qué hiciste? Nada. No, pues nada, no te va a decir un siervo, sierva mala, perezosa, malvada, floja, proconazo, ¿verdad? No tenías tiempo, decías, el tiempo yo te lo dije, tenía el trabajo, aunque sea, hubiera sido agradecer por ese trabajo. Una vez a la semana, un domingo, ¿verdad? Una hora, dos horas, por mucho te pedía, y tú ni siquiera, ¿verdad? Pero un día más, no, 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 ¿verdad? Damos a Dios entonces para que todos nos tratemos como hermanos, porque somos hermanos. Incluso Jesús nos dijo que éramos hermanos, ¿verdad? Y damos a Dios para que esas cualidades que Dios nos ha dado las trabajemos para el servicio de la iglesia, para el servicio de Dios, ¿verdad? Y para que con eso nosotros podamos ser hermanos. Le pedimos a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus enfermos, por sus ancianos, por los que sufren violencia, por los que trabajan para vencer las enfermedades, ¿verdad? Para que esta pandemia ya se detenga, ¿verdad? Y ya podamos vivir y nuestra vida religiosa en paz, en concordia y armonía. Por el pueblo de Chupítaro y por otros pueblos que también están aquí presentes. Por las acciones de gracias, por todo lo que nos ha dado la Virgen de San Lucas, por todo lo que nos ha dado Dios. Le seguimos pidiendo que nos ayude, sobre todo en nuestra vida religiosa. Pedimos por el eterno descanso de Mónica Hernández.